Pues ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana acompañándoles en esta jornada de miércoles y han visto en el avance todo lo que tenemos preparado para el programa de hoy. La primera parada la hacemos en la actualidad con nuestra compañera Isabel Cerezo. Muy buenos días, Isabel. Muy buenos días, un día más. Avance informativo, titulares del día. Uno de ellos concretamente no es de hoy, de ayer, pero es importante que hablemos de Eva Díaz Cenoz, vicepresidenta del Gobierno regional, y de esas distintas intervenciones de saneamiento que se han ido haciendo en Cantabria. Sí, la verdad es que en los últimos las... Últimas semanas se está dedicando a repartir pues, la comunidad en varias zonas y visitar e inaugurar obras de saneamiento que al final era un objetivo de legislatura y, a falta ya pues, de menos de un año, pues toca hacer balance. Estamos hablando de unas obras, en este caso nos situamos en Arnuero, en la localidad de Isla, porque ahí había un barrio con viviendas dispersas y que en los últimos tiempos eh, se ha sometido a un desarrollo urbanístico en el que hacía. Falta ponerse al día y dar eh, solución pues, a esos vecinos. Entonces, eh, son obras importantísimas que han tenido un presupuesto de unos 90.000 euros. Eh, y aprovechando la presencia en la zona era fundamental también la visita a una parcela en la que se va a ubicar el futuro centro de educación ambiental, porque como reconocían tanto la propia vicepresidenta como el alcalde de Arnuero, José Manuel, igual el dejar eh, el entorno. Tal como lo hemos encontrado, podemos decir que es una obligación, pero lo que deben eh, intentar los poderes públicos es eh, dejarlo en mejores uh -huh. situaciones. Y por eso eh, se aprobó por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento que este centro, que tiene por lema ¿no? la concienciación y, y desarrollar labores de restauración, llevará el nombre del expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez. Así se concretó y ahora ya en los presupuestos de cara al próximo año va a Haber una partida destinada a ello, eh, un proyecto financiado al 50% entre el Ejecutivo Cántabro y, y el Ayuntamiento de Arnuero, eh, disposición completa entre ambas eh, entre ambos, eh, formaciones políticas, pese a ser diferentes, pero precisamente ambos destacaban eso, la buena co sintonía, colaboración que había habido a lo largo de toda la legislatura a la hora de desarrollar estas iniciativas y, por tanto, eh, pues eh, un gran favor que nos hacen a la ciudadanía con este tipo de obras eh, hablamos de estas dos fundamentales pero luego les ampliaremos pues otras dos uh -huh. pequeñas intervenciones que por pequeñas no significa que no tengan importancia uh -huh. sino que para aquellas localidades un punto en concreto negro que había en Isla eh, pues van a solucionar una demanda que llevaban eh, reivindicando desde hace tiempo Hoy también ha sido una mañana de presentaciones. Isabel, la primera en el Gobierno de Cantabria en la sede del Ejecutivo Regional, una nueva edición de la Feria de la Miel. Eso es. La verdad es que pues no hay. Comenzaba la noticia nuestra compañera Raquel diciendo pues que no hay un fin de semana que se escape en el calendario en el que no podamos poner pues una guinda algo característico propio de nuestro entorno, de nuestros productos y en este caso son los beneficiados los productores de la miel, eh, una miel que se exporta a muchos lugares de España, incluso del extranjero. Entonces, una cita obligada en el municipio de Vega de Líbana el próximo sábado, uh -huh. desde las 10 de la mañana, con talleres, stands, Cantabria, hay que recordar que cuenta con tres denominaciones de origen. Y eh, el aspecto, por así decirlo, que ensombrece un poquitín la producción este año ha sido que si así como el año pasado eh, conseguimos eh, aglutinar unos 7.500 kilos de este producto. Este año el tiempo no ha acompañado en cuanto al desarrollo de la miel se refiere y se piensa que esa facturación total pues va a decrecer, pero estamos hablando de que seguimos teniendo un puesto importante entre los productores de España y una ocasión para degustarla y para pues comparar un poquitín pues cómo se hace en las distintas partes de Cantabria este producto es la cita de este sábado. Otra de las presentaciones que hemos tenido hace escasa media hora, las 12 yo creo si no me equivoco, uh -huh. es en materia deportiva. El consejero de Educación, Cultura y Deporte Francisco Fernández Mañanes... Ha presentado una nueva edición de la Levanieva, Levaniega Jubilar Bike. Sí, la verdad es que nos hacen levantarnos del sofá, sentarnos en una bici y no cualquier recorrido, ¿vale? Complicados. Estamos... De hecho, perdona que te interrumpa Isabel, estamos viendo imágenes del año pasado sí. y sencilla, sencilla no es estar. No, pues es que estamos hablando de que consta de dos recorridos, una de 108 kilómetros, el otro todavía más exigente de 140, eh, a la, una prueba a la que suelen asistir eh, del orden de 800 ciclistas eh, pero que eso no significa que en ese en potes, el sábado a las 9 y media de la noche van a estar solo esos com quienes compiten, sí. esos 800 ciclistas suponen un retorno para la comunidad de unas 3.500 4.000 personas las que congrega no, la esta ya. iniciativa es una de las citas que para aquellos que les gusta la bici, la competición y tal, eh, es una de las citas obligadas del calendario y es la antesala a otra prueba mítica que va a tener lugar el fin de semana siguiente, el último de septiembre, que es eh, la Panes Potes, que también es muy conocida. Entonces, eh, parece que esta zona levaniega eh, pues aglutina sí. todo lo relacionado con la competición de bicis eh, en la última quincena de septiembre, una iniciativa más y ojo, estén al tanto porque se van a producir Cortes en algunas carreteras por motivo del recorrido, así que estén al loro, porque ese día, pues igual tienen que tomar un desvío si tienen que pasar por esas zonas. Otra de las noticias importantes de los titulares que también verán hoy a partir de las 8 en el informativo, Isabel, es que Pedro Sánchez. Ha cumplido con Cantabria. Sí, un, una muestra más, la que conocíamos esta mañana eh, al abonar por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, esa partida de un millón y medio de euros para políticas eh, de prevención contra la violencia de género, que así se habían comprometido con distintas regiones. En Cantabria, pues ese millón y medio. El pasado lunes, el delegado del Gobierno, enlace que tenemos aquí en Cantabria, es la persona. Que, que tiene que ver con todo lo relacionado ¿no? con el gobierno de la nación se reunía con el presidente de la Federación Cántabra de Municipios precisamente para ver cómo iban yendo los diferentes compromisos adquiridos. Y este esta la noticia de este miércoles pues, eh, se ha congratulado por ella al el delegado del gobierno y, por tanto, es un asunto importante y que nos hace avanzar en este campo. Importantes también la última campaña, bueno, como cada una de las que realizan desde la Dirección General de Tráfico, está en concreta, en concreto sobre la concienciación, ¿no? Isabel de esos despistes que a veces tenemos al volante, eh, voy a mirar el móvil un segundo, no pasa nada, y tenemos el problema. Sí, lo que pensamos que es urgente que no y que nada. no puede esperar, al final nos puede traer consecuencias fatales y precisamente es el objetivo de esa campaña que empezó el pasado lunes eh, por parte de la DGT eh, con el objetivo de... Que seamos conscientes de que las distracciones al volante, al contestar una llamada, al responder un WhatsApp, nos puede postrar a nosotros y a terceras personas en una silla de ruedas. Y es que el dato es eh, significativo. Dos de cada tres muertes tienen que ver ni con el alcohol ni con el exceso de velocidad. Tienen que ver precisamente con, con esto, con los despistes. Y, y es tan sencillo como escuchar el móvil, llegar a nuestro destino y mirarlo. Pero lo fundamental, como se suele decir, es decir, en fechas como Semana Santa, Navidad, es llegar, pues en este caso, una semana entera, donde los municipios de Cantabria van a ver cómo los miembros de la policía están efectuando esos controles y voluntarios también de lesiones medulares que parece que hasta que no vemos que alguien eh, como nosotros ha nos lo cuenta de primera mano pues muchas veces no tomamos conciencia así que pues vamos a solidarizarnos con esta campaña y sobre todo en el momento en el que nos pongamos al volante eso la mirada siempre puesta en, en la carretera, la carretera. Isabel Cerezo, muchísimas gracias. gracias Te dejamos que vayas a continuar con todos Muy los preparativos bien. para ese informativo, informativo como siempre a partir de las 8 de la tarde. Cinco minutos de pausa y estamos de vuelta.